Hola, bienvenidos a un Domingo de Ramos. El personaje invitado de hoy no necesita presentación porque es famoso a nivel terráqueo, como yo. ¿Cómo se llamaba? <laughs> es broma. Es ni nada más ni nada menos que Iciad y Tuño. Ella se llama Iciad y Tuño. Nos va a contar cosas, aprenderemos con ella y a través de ella sabremos cómo somos nosotros. Encantada. Ah, encanta. Mm. Mucha gusto yo. Mira, a mi casa. Me encanta. Sí, tengo me una encanta. cama. Tengo ¿Ah, una sí? cama en mi casa, mira. Perdóname, pasa. Ponte aquí, mira, sí. mira. Ah. ¿Te gusta? Me encanta. Es que no te puedo hablar porque no llegaba al micro, man. <laughs> ¿Cómo me recibes de eh, Ramos? Ramos, un ah, domingo de Ramos, claro, claro. claro. siéntate cariño. Oye, muchas gracias. Mira, ¡pum! <laughs> Escuchadme una cosa: intimidad. Sí. Háblame. ¿Es una mujer que es política? Sí. ¿Hace los cuernos a su marido? Sí. Tienen un pacto, ellos dos, de no agresión. Cada uno hace su vida amorosa por su lado, pero bueno, siguen manteniendo un poco las apariencias, la familia. Ella sí. es una política de un partido así, pues muy tradicional. Sí. Y, y bueno, pues tienen montado su vida y sus espacios de libertad. Y de pronto se echa un amante que le cuelga un vídeo en internet eh, sexual que se va regando por todos lados. Sí. Y de pronto se ve envuelta eh, en un ataque. A su escarnio intimidad, a su vida, en un escarnio público sí. y como mujer, pues todavía más, más encarnizado. Y esto es lo que le pasa a esta mujer. Un poco recuerda, eh, a mí me recordaba un poco a A Un caso sí, que todos conocimos y sí, sí, más gente. Y, y más gente que, que, que ha terminado pues, muy trágicamente, ¿no? Muchas veces. Sí. Y que es lo que no, nos ha pasado a muchas en, en distintas ocasiones también, ¿no? Totalmente. Que por ser mujer, pues eh, aquí te, te. Te matan. Te crucifican. Sí, las mujeres también nos gusta hacer sexo que quede sí, claro, ¿sabes? Bastante además, sí, sí, bastante. Y yo voy perdiendo, mmm, bueno, como Un soy una niña, <laughs> me mata pajas. Que tampoco es malo. Oye, ¿Y también hielo? nos hacemos paga las mujeres. Sí, es que bueno, yo hasta que no lo dije, yo quería sí, sí. que era yo sola y una vez me había Es mi amiga como de dijo, repente, tabú. Es tabú <laughs> está bueno, pajas. Sí. Sí, sí, sí. Es que somos seres humanos. <laughs> sí, somos personas y todo. Es alucinante. <laughs> Oye, ella tiene. Ay, Te vamos a regalar un pequeño. Netflix, como tiene mucho dinero, regala un pequeño. Bueno, es una cosa muy bonita de artesanía, que es una puta mierda. <laughs> a ver qué es. Sí, pero, mira, ven, ven. Mira, es un, un pal una palmita. Ah. Para que la bendigas. He avisado. Para que la bendiga. Tengo que sí, ¿Tú te esto? acuerdas de cuando bendecíamos esto? Yo es que no he sido mucho de iglesia yo, y tal. Pero te acuerdas, no lo veías? ¿Sí, Alguna vez lo he visto por la tele el domingo de Ramos. El domingo, yo me lo pringaba, eh. Yo ¿Sí? iba allí. sí. Tú te ibas ahí allí? a bendecir. Yo tuve una, una temporada que quería descubrir a Dios, eh. Sí. 15 días o así me duró. Nosotros que en el País Vasco tenemos diosa. Bueno, está bastante olvidada ¿En serio? la pobre. Sí, así Cuéntame como Paga, eso. la pagana. Era Mari, la diosa Mari, que era como la, la madre tierra. Era. Pues antes de que llegasen a cristianizar. Me encanta el nombre de diosa sí, Mari. Mari. Era Mari y. y bueno, ya se ha perdido el culto, pero bueno, estamos todavía algunas locas intentando recuperar aquello para ver si podemos. ¿Cómo sois los vascos? También? ¿Cómo sois los vascos? O sea, todavía. Me gusta mucho el, el carácter vasco. Vamos. Bueno, solo te conozco a ti, pero no, no más de uno conozco. Me gusta Seguro. mucho y sois muy serios, altamente serios, pero altamente disfrutones. Esto me lo guardé yo con mucho No, cariño, Luego ¿eh? te lo tenemos que quitar así ¿Ah, porque sois muchos invitados. Bueno, pues ya me haré un <laughs> selfie. Es broma, es broma, es broma. Escúchame una cosa. Ella, tu personaje, eh, eh, se siente culpable. Bueno, no sé si culpable, pero porque dice denuncio o no denuncio. Claro, es, cuéntame eso. Ella tiene eh, como la. Eh, no sabe muy bien cómo reaccionar ante eso. Primero se hace fuerte y dice, bueno, nadie va a poder conmigo. Pero después es verdad que le pasa factura en casa. Con, con su marido, con su hija. Eh, después en el partido la quieren relegar, echar a un lado. Y, y ella de, decide que su carrera es más importante, que no va a denunciar, pero cuando la intentan obligar a dimitir, no dimite. Dice, no, no. Hace una conferencia así delante de, de, de toda la prensa y dice: No, yo, mi partido está conmigo, esto es un ataque, yo soy una víctima y, y se queda ahí. Después tiene que aguantar pues, todos los ataques de todos los señoros. Me está entrando una rabia, me está entrando una rabia que no rompo la palma porque solo tenemos una. Escúchame una cosa. Eh, Tú votarías a un político o en este caso a una política que le pasa eso, claro. porque es que nos parece mentira, o sea, nos parece que los políticos no puedan ni follar ni beber. Es que me parece muy fuerte en hacer los cuernos. Y es muy fuerte y como y, y en cualquier... lo que menos nos fijamos en que hacen mal su trabajo la mayoría de las veces a eso mí que es. folle, que beba, que no que me haga igual. Lo que cualquiera, si es bueno ¿No? o buena en su trabajo, pues ya está. Para qué vas a andar juzgando a la persona que haga, que sea libre y que es que y... eso es como muy americano. Nos copiamos lo peor de los americanos de mantener la cosa es, a mí me da lo mismo que sea gay, por supuesto, Eso, ¿no? Sí. Que, que, que ya que, sea hetero y se compre un chapero si sí. no es con mi dinero. Sí. A mí me empieza ya a preocupar cuando el dinero está pagado con mi dinero. Eso, o sea, sí. el, el chapero el, el, está el, ganado con sí. mi dinero, ¿no? Sí. Eh, y además es que hay como un poco más de impunidad, fíjate, cuando son hombres los que lo hacen. Siempre. Cuando es una mujer, eh, uff le gana a golpes ya. y es, es una guarra es una puta es una y sin embargo un hombre que además es como coge menudo mujeriego todavía. sí 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 bien? fíjate qué pedazo de macho que anda por ahí con 14. lo hace una mujer y no y ahí está la, la diferencia es, ¿no? es la historia siempre igual y ¿eh? siempre igual sí, siempre sí, sí, igual esto no cambia nada bueno pues bueno, nada, a follar todas y quien se queje que se queje. Que, es curioso porque que tengo que follar aquí todas y colgarlo. Es verdad, es todas verdad. Todas verdad. A la vez. Es verdad. Eso sería guay. ¿eh? Bueno, según con quién folles, también te bueno. digo. <risa> <risa> hay algunas Ajá, veces. <laughs> o cómo, ¿no? Sí, o cómo, cómo, cómo. Todos como. los días no es, no hay la misma inspiración. <laughs> es verdad, cuando te vas al Aulet <laughs> <Ay, es verdad. risa> Hay alguno con tara, tara, tara. <laughs> <laughs> Oye, escuchame una cosa, ¿has triunfado? Mm, sí. Ma madura. Ma madura, sí. Esto que no lo quite nadie, son truenos. Eso o un tienes. pedo del jardinero. Del señor Juan. ¿No te parece mágico? Sí. Dice. Has triunfado, pronto... has triunfado ya de mayor y hace un trueno. Uy, 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 que voy a triunfar yo. <laughs> sí. Esto me sabe a que voy a triunfar yo. Escucha, sí. tengo esperanzas. Quiero decirte, ¿cómo se siente? Bueno, son dos preguntas. Tengo esperanza que dirás sí. Sí. Ya está. Lo sabía. Sí. Que no iba más allá la pregunta. <laughs> y otra cosa, ¿cómo te sientes? Porque yo me puedo ver muy reflejada en ti, excepto por lo de triunfar. Eh, por edad, por, por cómo sí. eres de sencilla, <laughs> por inteligencia. Pero, ¿cómo te sientes, tía? Y te lo digo de verdad. Pues, casi me apoyo en, fuera de la mesa. Pues me siento me súper siento bien, porque eh, me habían dicho. Les han jodido. Eh, súper bien, pero es porque me habían dicho todo lo contrario, que iba tarde. Tú ya. Es que ya una mujer con esta edad. Me gusta, trueno, me gusta. Cada vez que menciono la edad truela. Pues es verdad. A ver, edad. <laughs> Bueno, eh, es verdad que es más difícil, lo tenemos más difícil, porque parece que, que la juventud, eh, la belleza, el, el canon es lo que manda y es muy antinatural, porque una mujer, ¿Claro? a partir de una edad, cuando tienes más experiencias, yo considero que es cuando más interesante es una. Pero fíjate yo nunca he pensado eso, yo sí, nunca he pensado eso. ¿Es para edad? Sí. Yo tampoco, pero te lo, re, te lo recuerdan, te lo ¿Te van a recordar. en esta profesión mucho. Sí. Y dices. Sí, yo tengo un montón de historias que contar ahora. Mucho, muchas más que cuando tenía 22, 27. Pero vamos, Ahora ya tienes el culo pelado. Sabes lo que es importante en claro, esta vida. Eh, las cosas en su sitio. Bueno, en general. Sí. En general, general, eh, sí. Y, y en general también, ahora, ¿eh? Sí. Cuando digamos general, cuidado. <laughs> no se puede decir ni edad ni general. <laughs> Nada. Y, ¿Y, eso? ¿Y qué se siente, tía? Pues es una cosa curiosa. Eh, no te, No sé. Eh, es como que te lo habías imaginado en a, alguna vez todo el mundo sueña todo el mundo sueña y en y el luego, lavabo con un champú recogiendo el el Oscar y ensayando qué diría yo esto? qué diría ¿Y, y luego qué y luego en el momento pues no es para tanto chica, no es para tanto verdad dices porque además lo, no sé dónde lo leí que éxito viene de éxito ya salida cuando ya ya, la ya has acabado ya has llegado y, ya, ¿En ya. serio? Entonces, lo importante es el, el caminito, ¿no? Eh, sí. Y todo lo, esto de la fama, de la popularidad, ya. tiene una cara B, fea, que es que, que, que pierdes tú un poco la libertad, la autonomía, eh, la privacidad, sí, y el, es el anonimato, el andar tranquila por el mundo. Mundo Ese, tampoco lo digas. El, el planeta. <laughs> ya, ya, ya. No sé, tiene, tiene su cara A porque tienes más ofertas de trabajo y eso está guay. Sí. Pero la cara la... Cara B, la, la sí. Es esa. Es y poco... tú todavía vas a comprar al día, porque a mí lo que me pasa mucho, tío, es que de repente me traza la gente como una estrella, entre comillas, ¿eh? y me dicen, ay, eres buenísima, no sé qué, y luego, sí, 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 y al día siguiente me veo comprando en el día. Sí. ¿Eso te, te pasa te, a ti? Sí voy, yo sí voy, sí, sí. ¿Y entonces no, ¿no te pasa a ti? El otro día decíamos con, con una amiga también actriz que decíamos, joder, si soy actriz, es que yo he, he currado mucho para no acabar ahí igual. Ya. Pero a mí me gusta, ¿eh? El ¿Te poder gusta? Ir, a, a, a ir a comprar a, a, al súper, al hiper de mi barrio. Te me fatal, tío. Sí. Yo voy, está, además conozco ya... Bueno, es que yo soy de barrio también. Yo, yo también sigo soy en el de barrio. barrio. Yo, yo sigo soy... ahí en el mismo barrio. Qué bueno. Entonces... Pero es verdad que una vez aquí en Tirso de Molina me fui al Lidl después sí. de todo el boom de la casa de papel sí. y había una chica persiguiéndome. Yo con la cestita despistándolo por los pasillos porque acababa de levantar sí. con unos pelos así. Sí, aquí la, la legaña y, y me pidieron un selfie y les dije, chica. Te doy no. dos besos. Uy, porque tú eres cuidadosa. Cuida, está lloviendo, ¿eh? Sí. Cuidadosa, si varita. Yo no. Yo me hago un selfie aunque sea en pijama. Sí. Es que yo soy muy poco cuidadosa. Pero eso es bueno. También eso también bien. O ¿no? sea, pero pero quedo muy fea, ¿eh? O sea, yo tengo fama de muy fea muy porque natural. realmente pero tú eres fea, no 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 tú no, no eres sí fea. sí sí porque Para nada. porque realmente es que es un plan. ¿Sabes lo que me pasa un día en el día? <laughs> ¿Qué? Mira, yo tuve. Voy a explicar esto, aunque la mitad eres tú, pero para que te des cuenta. Eh, tuve una intervención para hacerme una cirugía de estética y se, eh, se me paró el corazón en la operación. ¿En serio me estás.? Te lo juro de verdad. ¿De verdad? Sí, sí, o sea, de ver... eso que nadie Uf. quiere que le pase, me pasó. Y me despertaron y me dijeron muy mal dicho, como que les daba rabia, me dijeron, ¿ha tenido usted un paro cardíaco? Y yo flipé. Entonces me habían hecho las rayas con rotulador que te hacen cuando te van a hacer una operación. Y yo, Super Zombie, me dijeron, bueno, pues te damos el alta, porque como no te hemos pedido operar... Y llegué a mi casa y no me había ni mirado al espejo y me fui a, al día no con creo. todo pintado. No te, te lo juro por Dios. Yo creo que todavía estaba zombi de, de lo que me habían chutado y, y del susto. ¿En serio? Mi marido del susto también se quedó durmiendo. Digo, me voy a hacer un zumo de naranja, voy al día a comprar naranjas. Y nadie me dijo nada sí que ni me no avisó. O sea, que me podía haber hecho. Rayas raras. No, así, no, ¿no? A, o sea, todo lo que me iba a hacer, o sea, todo el secreto. Así el, con el secreto que te ponen. El secreto fue, y nadie me dijo nada ni, ni lo nadie me público. Comentó. Lo, lo hice público. Quisiste, yo soy extremadamente dejada para eso. Sí, la verdad. ¿Tú te sientes culpable muchas veces de algo? Lo digo volviendo un poco a la serie. ¿eh? Ay, la culpabilidad, claro. Todas nos la han inculcado ¿Sí? ahí eh, esa idea judeocristiana de la culpabilidad, de sentirte culpable por todo, sobre todo a las mujeres por no agradar. Cuando sí. ya parece que nos enseñan a agradar a todo el mundo y cuando sí. no agradas y de repente a alguien eh, le duele algo que le dices, te sientes de repente como, ay, perdona. Qué perdona. Sí. Sí. Hay que aprender un poco también a, a ponerse en su sitio y a veces a, a, a caer mal. Yo empie... si hay... eso, eso es lo que me pasa a mí, que yo no es que sea buena persona. Todo el mundo se cree que soy muy buena persona. Es que es un interés provocado. Porque yo no soy buena persona, sino que no quiero caer mal. Es ambición. No te pasa. También, sí, me asesina, no mato, no robo, a priori. Pero, ¿no te pasa Pero que dices, eso? Si es mejor caer bien, tienes la, más a favor sí. las cosas. Eh, Pero, la gente ¿eres te, capaz de caer mal? Me cuesta. A a estoy estoy también, aprendiendo tía. a levantar la cresta, sí, ponerme yo la también. cresta. No la pasa luz. nada, se ha ido la luz, no pasa no, nada. No, Aprovechando o sea, la serie, vamos a follar, claro que venga. sí. Venga. <laughs> 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 ¡Qué fuerte! ¿Son nuestras energías o qué? ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Esto es un conclave de gusto. Mucho. Sí, cariño, qué bien. Qué bien. A ver, no es nada mentira, no es que no paguemos la luz, es que está lloviendo mucho en Madrid, ha habido un apagón, que había habido veces, lo que no había hecho era llover nunca. Pero yo creo que esto es algo, no sé. Algo así de la... sorgiñac de brujas, en euskera oh. se dice sorgiñac, de la, de, la de la diosa, diosa María. María. Este encuentro. Pues es verdad, tío. Pues este es... encuentro, yo no sé, porque es... se nos ha ido la luz, tía. Espero que es porque voy a, a yo también a, a, a hacerme famosa mundial. Seguramente que Siento sí. Siento desbancarte, tía. Has ya, ahorrado. Desbáncame. Ya he ahorrado. Uy. Te, te toca. A que me mato. No me Oye, da tiempo ni no que te de quería aquí. contar eso, lo de, lo de la edad, que sí, que, sí, que fíjate que. Mira que a mí me habían dicho que era ya muy mayor, que, que para encontrar trabajo a partir de los 40, y me lo dijo otra mujer. Pero eh, una cosa, Charlie Chaplin, por ejemplo, ¿eh? vámonos a los grandes, ¿cuántos años tenía cuando, cuando se jubiló? Es que claro... Borrada de años, que era ¿eh? hombre, claro. Parece ya. que a las mujeres se nos exige estar siempre jóvenes, eh, delgadas, jóvenes, estiradas. Eso es antinatural. Pero tiene que haber una revolución. Sí. Porque igual que cuando... Eh, el guión va de, de, de un trans y ha de ser un trans, como Dios manda, uh -huh. pues cuando el guión va de una mujer de nuestra edad, ha de ser una mujer de nuestra edad con las arrugas. Claro. O, o con las... Eh, otra cosa es que tú quieras estar bien para verte tú bien. Pero es que no tiene nada que ver, yo no sé si alguna vez lo has pensado, esto viene muy, yo creo, de Sara Montiel, de los años uh -huh. aquellos, de guapa. Igual actriz. Y son dos profesiones totalmente diferentes. Sí, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Es que no entiendo. Y, 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 que, y, y el concepto, ese canon de belleza que tiene que ser. Claro. Así, así. Hay gente bellísima, maravillosa, que le viene la belleza desde dentro y la, la irradia para afuera. Pero ¿por qué juntan esos dos? Yo entiendo que antes, cuando el cine era para una gente, para una sociedad privada mm. de sexo, vamos a decirlo así, que fuera una atracción el cine como tal, como, ¿sabes? como, reclamo, ¿no? como reclamo, pero sí. hoy en día no entiendo, mira que yo veces, muchas veces he hablado mal de Almodóvar, pero ahí rompo una lanza con él, se dice así, ¿no? Sí. En el sentido de que subió al, 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 al cine gente muy normal. Sí, muy normal y de distintas edades y de y distinto y todo. Un abanico muy grande y a mujeres. Sí. Y nos ha puesto a trabajar a las mujeres cuando de repente, de, de, de cierta edad a cierta edad, desaparecíamos como actrices eh, en el cine y en las pantallas, como si no fuésemos interesantes. Eso hemos de ser de una revolución, sobre todo porque yo me estoy haciendo mayor, quiero decirte, antes no me importaba. Pero, Pero eso es lo bueno, porque si no nos hiciésemos mayores, fíjate es que hubiéramos tú qué muerto. mal nos hubiéramos, muerto. nos hubiéramos muerto. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Ahora sí. que te has hecho un poco más mayor, sí, yo también. Sí, cada vez se pasa más rápido el tiempo. ¿Verdad? Yo veo amigos míos y yo digo, ¿qué ha pasado? Claro, pues le ha pasado lo mismo que a ti, sí. sí. No te pasa. Y, y va, y va, eh, la vida por un lado, pero... Eh, yo me sigo sintiendo como. Sí. Hasta hace como unos hace unos años atrás. Sí, soy la misma. Eres, hija, la, misma. Voy, 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 ¿Eres voy la misma. Voy a misma pero está, has estado más tiempo. Sí, como con si... algún achaque más, sí, sí, <laughs> pero soy la sí, misma. Sí, sí, pero que eres la misma, sí, tío. Sí. Qué pero fuerte. Qué rápido va la vida contra más. De verdad que estamos, más rápido. Es verdad, estamos hablando con cosas que antes habíamos oído de nuestros padres y tal, pero os juro que es verdad. ¿verdad? Es ¿Verdad? Y te parece una pesadilla, dices, como sí. una, un final de serie. No me da dices, tiempo ser... Este sí. No, pero digo, este es tan anciano. Sí, sí. ¿Verdad? Enseguida ya... ya Igual es ya que la voy. edad no existe. Eres tú el mismo, pero mucho más rato, como una manzana que la dejas en un frutero y se va haciendo así pequeñita y se va pansiendo sí. realmente, pero es la misma manzana. Es la misma manzana. Somos... Y cada manzana, además, con su sabor, su color, su... Alguna tienen gusano dentro. ¿Alguna? Más de una. No, es que tengo que, <laughs> que dar mi toque de crítica. Y la que si no... tiene gusano de repente contagia y pudre a las de A al lado, las demás. A las demás. Ay, ha sido encantador hablar contigo. Lo mismo te digo de verdad. Lado, me encantaría que vinieras aquí a hacer una barbacoa. También te soy sincera, se lo digo a todo el mundo, eh. <laughs> Ay, que me están diciendo que te estoy largando muy pronto. Oye, tú si me invitas a la barbacoa, yo me traigo una botella de tequila. Para ti. ¿Tienes tequila? Bueno, todo el mundo te... la compras, claro, la soy imbécil. en el día. En el día, sí, pero tú vas tú, ¿eh? vas Voy tú. Voy yo a por Oye, el té. ¿Y crees en el amor todavía? Sí, diferente, de diferente manera. Porque yo. esto es una masterclass también, pero, pero sí. Claro. Sí, pero no en el amor de, ay, lo más bonito del mundo es el amor. Sí, no, de... no, 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 no. Ah, no, yo... yo, yo de... No, yo te digo, no. este... ¿eh? Sí. sí, Yo es que como estoy mm. en pareja, digo, ¿llevaré todavía la hormona del amor? ¿En caso de separación llevaré todavía la hormona del amor? ¿Se lleva la hormona del amor? Pues no lo sé, pero la vida te da bien de, 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 de golpes y bueno, vas, vas relativizando mucho todo. Ese amor romántico de cuando tenías veintitantos... Ya va por otro lado y empiezas a valorar va? otras cosas. ¿Cómo qué? Pues, pues, es que vivo escuela. en pareja y cuando me encuentro una mujer la de mi edad. Que, bueno, tú pues a lo mejor guay. También, ¿eh? Que no te lo he preguntado ni La no hormona digo. del amor, pero eh, eh, yo creo que esa no se pierde, no se pierde nunca. Hmm. Nunca. Eh, mientras estamos vivas. Sí, yo creo más que a nunca. Nosotras, a, las, a las actrices, escritores, pintores. A ver, no quiero que la otra gente la diga a nosotros, no. Pero nosotros, yo creo que tiramos mucho de ahí, ¿verdad? Sí, pero no solo del amor eh, erótico de pareja, de no, no, no. Mm. Vas descubriendo eh, el amor de las amigas, sí, sí, de pero tu madre. Sí, de... Ese está bien, ¿eh? ese está sí, bien. Pero el otro, el otro. Yo, yo tengo interés por una tía como tú que está triunfando. ¿Qué tal? Eh, ¿Todavía tiene ganas de ir a cenar con un pavo? Y que te entre esa cosita al principio de verano. Es que yo creo que eso se... se no, con un pavo solo. de verdad, ¿eh? Un, con pavo. un pavo me iría a gusto. <laughs> <Dep> <risa> 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 Además comen poco. Comen poco. <laughs> fijo. Al piste, le pones al piste. No, pero ¿tienes eso? Yo llevo sí. tantos años en pareja. Sí, sí. sí. Todavía eh, el cuerpo está vivo. Pero, pero de otra manera, más reposada. O sea, ya... Quiero decir... No te engaña cualquiera, ya haces así. Ya, yeah, tío. Bueno, a veces sí, pero bueno. Sí, eh, sí. Ya lo, lo ves venir, ¿no? Y dices, ya estoy otra vez tropezando la misma piedra. No, ya. Yeah. Eh, eh, pues eso, huyes un poco a veces de, de escaldarte otra vez como buena gata, ¿no? Pero ya. Yeah. Pero pero sí, es que si no, no estaríamos vivas. Eso Ay, es la vidilla Es que sí, eso, tío. Hay gente que dice, no, alegría. acostúmbrate a estar sola. Digo, no, no, si, si bien, si estás sola, bien. Pero es que la vidilla... Y vidilla de... o, o muertecilla, porque cuando te va sí. mal... Uy, uy, uy es Y verdad. tienes que trabajar y no, tienes no, que interpretar no. y funcionar y estás hecho eso es un Eso claro. Es eso es tremendo eso es tremendo tremendo ese dolor y hacer como profundo. que <laughs> y estás ahí toda rota eso, eso es profundo ¿eh? eso es muy Mucho. mal rollo es que me estoy acordando sí, tío. Yo también verdad estoy llorando se Vamos. puede ir otra vez la luz ver, por favor <laughs> oye tú por qué crees que la gente hace ahora eh, a ti porque por qué te pillan en la serie en intimidad pero por qué crees que la gente se envía eh, fotos eróticas entre ellos porque no están juntos sabes lo que te digo que por qué es una manera nueva de comunicarte claro en mi época yo no le mandaba nada nadie una foto revelada exacto. en carta así ah, sabes exacto no, no, es, es verdad como... tenemos más a mano también la cámara de fotos no claro y más a mano el teléfono pero la gente no entonces claro para estar con la gente ahora o escribes WhatsApp que es un rollo porque sí sí pero eróticas eróticas luego, me o, refiero seduces a través de WhatsApp. Pero gente digo que ya sale juntas. Bueno, ah. te Yo tengo amigas que dicen, bueno, te, estas fotitos no te las puedo enseñar. Ah, mira. Mirando fotos de los críos, o así, que con su propia pareja se, se envían, mandan, se ahí mandan como... fotos ahí ah, fíjate, un poco subititas de tono. Sí, sí, se oye. lleva. Si, si lo consiento, en los dos a mí no me claro, parece. Claro, con el tiempo van creciendo nuevas fantasías sexuales. Me sí. imagino que antes de existir el teléfono. Eso sí, pues, como otras. te pille alguien el móvil que te lo hayas perdido, dejado por yo ahí. Yo me muero, yo me muero. Yo en eso sí que soy. De verdad que en otras cosas no soy pudorosa. Sí, pero en eso soy súper pudorosa. Vale. No me hacen nada de más risa los programas, ni, ni interés los programas de sexo, ni. me, me son desagradables, fíjate. Sí que no sí. quiere decir nada, hay de compañeros y alguien que hace un programa de sexo, me parece muy bien, mm. pero me son muy desagradables a ti, ¿no? Sí, es como porque se cosifica mucho la cosa y parece ya. que no hay ahí eh, relación afectiva, entonces cuando no hay relación afectiva la cosa es muy descarnada y muy... Que también so, igual también, eh, pues porque nos han educado un poco así, eh, que luego hay ya. chavalitas ahí que se han quitado tapujos y prejuicios y y vivir la vida loca Ya, ya que ya. me encantaría a mí también, a mí también ser me gustaría así, ser así pero... pero es que yo soy un poco romántica te lo juro todavía se sí, han metido ahí con tanta cenicienta y claro tío pero yo, yo me lo he creído y... yo creo que la... no te pasa a ti tú sabes juntar amor y sexo quiero decir yo no lo sé mezclar yo es o amor estoy hablando de ¿Ah, sí? una primera noche o sexo eh, juntar las dos cosas me cuesta un tiempo sí sí a mí me cuesta separarlas fíjate sí sí Ostras. yo yo sí sí sí, ¿Sí? Eh, no sí no pero es que yo siempre acabo con el amor quiero decirte claro. Siempre, y luego con el tiempo viene el sexo digo ah mira también está bien ah, pero así o sea, como te tengo amigas, enamorándote y después ya llegas o sea, sí no con empiezas con él no, aquí no, te pillo no, aquí te mato no, y luego no, no, no. Oh, bueno, sí y ya. a mí cuando un tío me gusta me gusta y veo y veo mariposas eh, no veo como amigas mías que dicen uy oh, este, este tiene un revolcón digo es, qué es no suerte. ves nalgas moviendo así no veo bien. nalgas ya. tío <laughs> Hostia, yo también, ¿Yo también? A los, ves los ojos, me, sí. ves la... Es que en realidad manos? lo que enamora es el cerebro. Esto, Fíjate, esto, es, esto es el órgano sexual. Ostras. Para mí, esto, esto es. Sí. Es, yo también, para mí, sí, yo y el carisma y la mirada y los gestos. Sí. Eso enamora y eso atrae también atrae también sexualmente Pero bueno, y cuando perdóname sí perdóname y cuando no tenía hijos me imaginaba ahí al ver un tío bueno pues un cachorro ahí un cachorro mío ahí y, y otras amigas mías pues decían eso no a este me lo tiraría no sé qué". Y yo digo o se hace las chulas o yo soy me gustaría que eso se creara un debate si sabéis mezclar desde el principio sexo y amor o vais por separados porque parece que porque digas que amor, entiéndeme, sí, sí. ¿eh? Romanticismo, romanticismo. Que a veces sí. he llegado a mi casa y digo, ah, huele a él. Ya. Yeah. Qué bien. Y eso me ha dado más. Y he pagado incluso. Y esto no es machismo ni feminismo. He pagado el pase que se ha de pagar porque él cree que vamos a acabar así. Y esto es una cosa y que no la digo. acabar. No, no. Y acabar porque eh, teóricamente es lo que toca. Pero lo he hecho, mmm, te estoy hablando de más jovencita, sí. porque era lo que tocaba. Yeah. Pero en realidad mi gozo real estaba en oler el pelo al restaurante que habíamos ido. Sí. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí. ¿Sabes sí, lo sí. que te digo? O que te hagan así y se pongan los pelos de punta. Exacto, tío. Y eso, eso? vale más que para claro. mí que. que que polvos, que cien polvos, que cien polvos, tío, es verdad. Y hemos dado lo otro, dado, entenderme, hemos nos hemos acostado sí. porque ya era lo que tocaba sí. y tampoco era decir no, perdonas es que me quiero leer una mano, ¿sabes? ¿O sí? O sí, podríamos decirlo. Pero a veces me he sentido un poco bicho raro, tía, en eso. Me gustaría que la gente en YouTube y todo escribiera, ah, pues yo sí que lo sé mezclar, ah, pues yo me tiraría a todo el mundo, que todo está bien, sí, pero que, está que, bien. que alguien me hiciera compañía, por favor. <laughs> yo te hago un poco de compañía <laughs> también, ¿eh? Eres tan maravillosa como sí, me habías sí. dicho. Bueno, sí. pues, y sí, tía, no bien. sé, yo qué sé, un placer. ¿Qué preguntarte, eres maravillosa, es que sabes lo que me dan ganas de, de que vengas a la barbacoa, de verdad. Bueno, a todo el mundo le digo lo mismo también. Vale, es que hay que traer. Nada, Yo me paso ti, por el día y me compro cuatro cosas. Y me cositas. alegro tanto de que una actriz triunfe a nivel planetario, porque ah, antes era imposible, tía. Era pues, imposible. Prepárate, que estás en la plataforma de salida. Ya, tío. ¿Eh? Sí, que lo ha dicho el, sí. el, 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 el trueno el, y el apagón. No lo ha dicho. Nos juntamos y triunfo. Sí, vale, cariño. Vamos Vale. vale. Eres maravillosa. <laughs> tú también. Ojalá todas las actrices fueran como tú. Te lo digo en serio. Jo, muchas Hay gente gracias muy buena, claro, como todos lados, <laughs> pero eres una señora en el buen sentido de la palabra. Y tú también. Cariño, te quiero Un mucho. Un honor. Y te acabo de conocer, yo también. ¿no? Por favor, ya ahora ha llegado el momento de dar los deberes. y tenéis que venir habiendo visto First Class, Amor y helado y el idiota preferido de Dios.